Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10:45. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua, donde transita el único ferrocarril de pasaje de todo México y es la ciudad más progresista del noreste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellos tiempos y de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema, ¿cómo festejamos la fiesta de Año Nuevo en México? El Año Nuevo es una celebración para conmemorar el siguiente año del calendario, realizando en funciones del tipo de calendario utilizado. La más común es la del 1 de enero del calendario gregoriano, instaurado por el Papa Gregorio VIII en 1582. Que se utiliza en la mayoría de los países del mundo. Fuegos artificiales, campanas, el vuelo, 12 uvas, cena en familia, vino espumoso, abrazos y música conforman el escenario de una habitual celebración de Año Nuevo en las grandes ciudades de México. Como en el resto del mundo, los mexicanos nos reunimos con nuestros seres queridos, familiares o amigos para celebrar lo que hemos compartido en el año que termina y desear uno mejor para el que sigue. Así como el resto del mundo, la celebración del Año Nuevo en México no necesariamente se realiza en casa. Las familias o amigos también se reúnen en los restaurantes que ofrecen cenas y bailes. Además, los gobiernos estatales también organizan fiestas masivas en lugares públicos, como la Plaza de la Constitución, o el Zócalo, o el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, o en el hermoso Parque Fundidor en el Monterrey, Nuevo León. Quienes celebran en casa comparten muchos rituales provenientes de diversas culturas del mundo. Quizás el ritual más tradicional durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero son las uvas, las cuales dependiendo de su calor atraen las vibras. De acuerdo con la creencia popular, este fruto simboliza los deseos y proyecta para los 12 meses del año que inician, por lo que la mayoría de las familias colocan en cada copa 12 uvas, las cuales son comidas con cada campanada y acompañadas por un deseo. Otros rituales consisten en barrer la casa hacia afuera a fin de extraer las malas vibras, las penas y la negatividad del hogar, así como echar un vaso de agua a la calle, cuyo simbolismo representa expulsar las lágrimas, penas y negatividad, también sirve para prevenir una desgracia. En cuestiones de amor, entre las parejas se acostumbra a dar un beso y un abrazo para asegurar con ellos un año lleno de romances, mientras que los solterones al sentarse y pararse para atraer el matrimonio o el amor, si lo que se quiere es viajar, la tradición dicta que el interesado debe salir de la casa llevando una maleta o dependiendo de las ganas de salir a la aventura, se recomienda dar una vuelta a la manzana. ¿Qué es una esperanza alrededor de la puerta como símbolo de abundancia, la prosperidad y la bonanza económica durante el año que se inicia? O que esa noche se usen prendas íntimas de color rojo para atraer el amor o de color amarillo para atraer el dinero, regalos, borreguitos, representa una oportunidad para atraer la prosperidad y el dinero, al tiempo que se le desee la mejor persona a la que se le obsequie este presente. De acuerdo con lo establecido, este simpático animalito debe colocarse atrás de la puerta y debe llevar un cordón rojo y la leyenda borreguito de la montaña, que con tu lana junta dinero cada mañana. Tras culminar el año, se acostumbra a regalar dichos amuletos a alguien. Si no fue bien durante el año, aunque sí ocurrió lo contrario, debemos quemado deshacernos del borrego para acabar con las malas vibras. Muchas personas también acostumbran recibir el año con una moneda en el zapato o un billete en un bolsillo
para la prosperidad, hacer una lista de deseos para convertir sus sueños en realidad, así como quemar otros en el que se describen las cosas negativas del año que culmina para que se repita, entre otras cosas más. Esto es parte de esa vida, de esas costumbres. Eso sí, el recalentado es una tradición muy arraigada en todo México, muy acorde al carácter generoso del mexicano y también a la deliciosa gastronomía nacional. Y consiste simplemente en compartir a la mañana siguiente lo que quedó en la casa con los mismos o otros invitados. Se afirma que el recalentado es más sabroso que la cena misma. ¿Cómo podríamos nosotros saber? La verdad que sí. Sin embargo, en México aún se realizan otros rituales cuyos orígenes se remontan al periodo prehispánico. Las diversas culturas que habitan lo que hoy es el territorio mexicano también celebran el fin de un ciclo y el comienzo de otro, que no necesariamente tiene la duración de un año actual, pero sí es parte de esa vida. Y aunque cada uno de ellos tiene sus propios calendarios y sus rituales, en general comparten algunos conceptos y elementos fundamentales. Por un lado, los mayas, aztecas y otras culturas prehispánicas de México conciben el tiempo en una manera muy distinta a la actual. Para ello, el tiempo no era lineal, sino cíclico. Esto es, cada determinado periodo. Los acontecimientos más importantes se repetían como las estaciones y los movimientos de los astros, como los periodos de guerra, los temidos años de sequía o esas inundaciones devastadoras. Por eso es que los antiguos mexicanos eran grandes observadores de la naturaleza y tenían incluso varios calendarios como el religioso, el agrícola, que determinaban todas las actividades de cada sector de la sociedad, desde la siembra hasta los momentos más propicios de hacer la guerra. La fusión de sus diversos calendarios generaban un calendario total que abarcaba una gran cantidad de años. Por ejemplo, para los aztecas, cada 52 años era un cambio de era y esta celebración le llamaban la atadura de los años o del fuego nuevo. Para los mayas, cada 20 años era un catún y cada 20 catunes se marcaba una nueva era o un bacatún. Tanto los mayas como los aztecas realizaban ceremonias rituales y sacrificios muy solemnes para agradecer a los dioses el comienzo de una nueva era. El fuego era fundamentalmente para todos algo primordial, ya que para las culturas prehispánicas el fuego era el elemento purificador de la excelencia. Y son precisamente estos dos elementos, el fuego y la observación del entorno natural, lo que ha subsistido en la celebración de Año Nuevo entre las poblaciones de México. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, hace un pequeño reencuentro de lo que hoy estoy comentando. El encendido de lumbradas cada año en enero en diversas regiones de México como Ixmiquilpan, Hidalgo, principal núcleo social en Ñañú o Otomí del Valle del Mezquital. Cada uno de los 50 barrios indígenas de Ixmiquilpan encienden una hoguera en el año en el antrio almenado del exconvento Agustino de San Miguel Arcángel. Esta actividad se realiza también el día 2 de febrero en la región norte de Michoacán, tierra de los purépechas. Los totonacas de la Veracruz realizan un ritual en el que participan los curanderos de la comunidad y las ofrendas de sangre de pollo, tamales, pan y flores a los dioses antiguos. En Oaxaca, los jóvenes zoques se disfrazan de huehues o viejos y queman el año viejo para después ir a celebrar en comparsa por las casas de las comunidades. En otros pueblos, los viejos se valoran de los cohetes para iluminar el cielo y observarlo detenidamente al momento de que llegue el año nuevo, así poder saber si será un año de lluvias o de sequía. Las cabañuelas tienen una gran importancia en el México rural. El nombre deriva del 16º mes del calendario maya, Cabán, y se refiere a la observación detallada del tiempo de los 12 días iniciados del año a fin de precedir las condiciones meteorológicas de los siguientes 12 meses. Se sabe que este sistema de observación, que parece tan empírico, fue usado por las más antiguas culturas de la humanidad, Babilonia o Israel. Todo esto sin contar con muchos pueblos indígenas conservan su propia cuenta de año
y celebran su año nuevo en fechas distintas, como los seris en el desierto de Sonora, en el norte de México, que lo festejan el 30 de junio y el 1 de julio. Nos ha tocado estar ahí con ellos. Al mismo tiempo, en Santiago Tuxtla Gutiérrez, el Año Nuevo Mesoamericano se celebra el primer viernes de marzo mediante una ceremonia ritual de ofrenda al sol. También nos ha tocado estar allá. Así, en México, celebramos el Año Nuevo con creencias que nos enlazan con otras culturas del mundo y rituales que nos mantienen unidos a nuestros pasados, ya sea en una fiesta masiva, con espectáculo de pirotecnia o música, en el hogar, con toda la familia, en una hermosa playa del Caribe mexicano o de aquí de Topolobampo, con nuestra pareja o nuestros amigos. Los que más se disfrutan en esta fecha es la calidez que caracteriza a todos nosotros los mexicanos, esa facilidad para el abrazo y para compartir y hacer muchos amigos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.